el reloj del agua, que cronometra la entrada del agua de la calle hacia el edificio, hemos presentado problemas con el llenado de la cisterna y por eso no se llena el tanque del edificio. Por eso nos ha traído problemas con el motor, que vamos a tener lo que cambiar y hacer esta pequeña queja para ver si nos vienen a ver si eso tiene algún problema o algo, si lo han instalado mal o algo. Es un desorden y un descaro lo que hay aquí. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay en mi corazón. Claro, si hubiera un orden y una cosa bien, había un orden, se podía vivir aquí. Pero aquí no se puede vivir, para que tú lo sepas. Mira, yo tengo una filtración que se come esto aquí. Es verdad. ¿Qué hace el delegado? El delegado cogió yo una casa, tiene su casa y yo no tengo nada. Y ya, yo vivo aquí desde el año 64. Es verdad, para que tú lo sepas. Oye, 2 días llevé yo sin agua, que no me llega aquí arriba. Y cuando es esto, ¿cómo se llama? Ponen a el chorrito y pum, ya, se acabó. Y se acabó y no tenemos agua prácticamente en los apartamentos. Mire, pero si yo 2 días, bueno, me tuve aquí para casa de mi hija bañando y todo. Imagínate tú. Desde que pusieron los metros, no entra con la presión que tiene que estar, no llena la cisterna y nos quedamos sin agua. El motor aquí se repara con medios propios. El encargado prácticamente de arreglar el motor. Averigua por dónde se va arreglando por ahí, con particulares, como se puede. Y la calidad que está viniendo del agua está acabando con todo, porque el agua está viniendo con boronilla que está tupiendo todas las tuberías de todos lados. El problema más serio empezó desde que pusieron los relojes. Que nos dijeron que tenemos que llamar, que tenemos que esperar porque nos van a mandar un inspector que puede ser mañana o puede ser en un plazo de una semana, y eso son muchos casos que hay de distintos problemas del agua, que entonces... Y no nos aceptaron la carta. Porque dicen que ellos no... Primero teníamos que haber llamado reportado, y hablado. Ajá. Y que ellos no aceptan quejas. Ellos no aceptan quejas. ¿Qué pasa con eso? Que ahora en estos momentos de nuevo estamos presentando la misma situación. No está entrando la suficiente agua. Yo pienso que no es hacer una limpieza, es ver si los relojes contadores que se están poniendo en los distintos edificios son los acordes y son los que tienen la capacidad para la entrada de agua para cada uno de los edificios. Mira, lo que tiene es el fondo. Mira, está seca. Mira, el fondo. No hay agua. Este es un edificio que todo el mundo aquí ha inventado una forma de solucionar su problema del agua. Todos aquí hemos tratado de buscar una forma, porque el agua normal que debe entrar en el edificio de la cisterna directamente a las casas, todo eso está calcinado. Entonces todo el mundo ha puesto o una toma directa al tanque madre o ha puesto a la entrada del agua del edificio. Final que con esta situación se ha incrementado el problema, que no tenemos agua, no alcanzamos el agua. La misma instalación que yo puse del agua, me han puesto instalaciones. Por lo tanto, se queda adelante, no me llega aquí, al fondo, que son los dos apartamentos finales.
pero de por sí, toda la hilera de este edificio, la parte de atrás, todos los apartamentos finales, tenemos problemas, situaciones serias con el agua. Más aún, con esta instalación que yo había puesto, me han puesto un ladrón de agua alante, imagínate, menos me va a entrar el agua.